¿Cómo se llama esa pieza? Vivascor. ¿Hablamos fuerte? Vivascor. ¿Y qué quiere decir eso? Es una danza. ¿Cómo te llamas? Es a tocar. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es una danza o qué? Sí, para sonaja, para bailar. ¿Ustedes la bailan, eh? Sí. ¿Bailan ustedes esa danza? Sí. ¿Cómo te llamas? Un Vascole. ¿Cómo? La Vascole, dice. ¿Pero tú cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Yo se llamo Isil Morales. ¿Morales? Sí, Isil Morales. ¿Dónde vives? Ahí en este rancho. ¿Allá abajo de la montaña? Sí. ¿Tú tienes aquel sembrado que se ve ahí abajo? Sí. ¿Eh? ¿Aquel que se ve allí? Sí. ¿Es tu casa? Sí. ¿Qué siembras ahí? Frijoles. No, y no le para el violín hasta que no acabe la pieza, y la pieza es bastante larga, bro, verás. ¿Quién hizo el violín? ¿Eh? ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Con qué madera? El pasto. ¿Dónde la consigues? Aquí no hay más que pino. Sí, por pino tiene aquí. Hemos venido, señoras y señores, a las Barrancas del Cobre y nos encontramos por aquí a una autóctona tarahumara con su violín hecho a base de navaja, y ya escuchamos las melodías que toca ahí en su violín. Se llama la pascora o mascora, no sé cómo me dice. Hablan con la voz mucho, muy baja. A quién sabe si nuestro micrófono lo registre. Y sigue metido con su violicito. Aquí no la vamos a parar en toda la tarde. Por aquí hay alguien de la expedición que nos ha dicho que él siente algo cuando oye tocar el violín. Nosotros lo hemos bautizado aquí en la expedición de... Yo he venido a las Barrancas del Cobre con el jefe Pluma Blanca, y voy a tener el gusto de presentarlo a ustedes porque desde Ciudad Juárez nos acompaña y parece que él adora estas sierras y las quiere de verdad. No sabemos si porque tenga sangre tarahumara o algo en el asunto. Don Aurelio Acosta, Adame. ¿Cómo está, don Aurelio? Muy bien. ¿Dónde nació usted? En San Juan de Guadalupe, estado Durango. ¿Y qué anda haciendo por acá, por Chihuahua? Pues me gusta venir cada vez que hay la oportunidad, invito a los amigos, y ahora me tocó por suerte traer al amigo Arturo Luján, que tuvo la bondad de acompañarnos a estos lugares tan apartados de nuestro pueblo. Bueno, ¿y de dónde le nació usted la idea de las barrancas? ¿Quién le dijo? ¿Cómo supo? Pues vengo más o menos siguiendo los pasos de don Pepe Gándara, que en paz descanse. Él tuvo esta idea de hacer un fraccionamiento, hacer un campo de aterrizaje en una parte de la barranca. Aquí estamos ahorita en el divisadero. Hemos tenido por objeto hacer un algo para dar a conocer estos lugares al pueblo de México y al extranjero, si es posible. ¿Cuántas veces ha venido por aquí a las barrancas? Muchas veces he venido por aquí. ¿Cómo cada... ¿Cuántas? Como unas 10 veces aproximadamente, de cuando en cuando. Contando de unos 6 años a esta fecha, cada vez que tengo la oportunidad la aprovecho para venir a dar una vuelta, y cada vez que vengo me gusta más. Bueno, ¿y qué otras partes se pueden admirar aparte del divisadero y de la barranca? Tiene usted
lugares aquí en esta región del Urique, que es la Barranca del Cobre, conocida por el fraccionamiento que se está llevando a cabo, donde hay un campo de aterrizaje, ya llegan aviones allá. Y aquí, por este lado donde estamos ahorita, estamos proyectando construir unas cabañas por tener la facilidad del ferrocarril y mucha gente tenga la oportunidad de venir a conocer estos lugares. Bueno, pero el fraccionamiento, ¿qué extensión tendrá? ¿Quizá una planicie ahí donde están fraccionando? Hay una planicie de 1.600 metros donde aterrizan los aviones y a ambos lados hay lotificación. O sea, ¿esas lotificaciones están en ese terreno plano? Está en terreno plano y montañoso, ambos. En otras palabras, hay serranía ahí mismo. Sí, hay serranía, hay unas partes que admirar también muy bonitas, que es todo comprendido todo por la región del Urique, hasta esta parte donde estamos ahorita y más abajo. Bueno, ¿y hay agua ahí para servicios? Sí, señor, sí hay agua. ¿De dónde proviene esa agua? De veneros naturales de la sierra. ¿Veneros naturales? Sí, señor. Entonces el agua la tienen ahí cerca. Ahí cerca, sí, señor. ¿Qué tan cerca está el fraccionamiento? Está como a medio kilómetro del fraccionamiento. ¿Y habría que cargarla en botes o qué? Por lo pronto hay que acarrearla, se acarrea en tambos y luego se está proyectando hacer un almacenamiento de agua por medio de bombeo. ¿Para bombear el agua hasta el fraccionamiento? Hasta el fraccionamiento. ¿Ya hay cabañas ahí en el fraccionamiento? Hay unas cabañas ya construidas. Y hay la casa que se llama la Casa del Gobierno, que se la hizo don Pepe Gándara, que como lo recordamos hace un momento. ¿A quién se la hizo? Al gobierno del estado de Chihuahua. ¿Al gobernador en turno? Al gobernador en turno. ¿O es alguna... No, señor, ya el gobernador, no, señor, al gobernador en turno. En otras palabras, esa va a ser una residencia oficial, una residencia de los gobernadores. Oficial de los gobernadores. Mira nomás. ¿Y por qué no hicieron una para los locutores? Pues eso está en proyecto también. Pero efectivamente, Fernando Samaniego ha visto aquí y ha ideado que los radio experimentadores de Ciudad Juárez hicieran en una atalaya que hemos visto maravillosa ahí, un corte y una peña que se besa con las nubes, poner una atalaya hecha a base de piedra y cemento, que sea una caseta, y poner ahí una estación de radio experimental para hacer estas cruzadas de buena voluntad y de divulgación de las Barrancas del Cobre a todo el continente. Magnífica idea que nos llevamos en proyecto, y ojalá y ustedes nos den una manita y esto sea una realidad para que pues divulgarle a todo el continente las maravillas que tenemos aquí en México, ¿no le parece? Exactamente, y nosotros, los excursionistas juarenses, sociedad que está en formación, estamos dispuestos a ayudar a estos señores locutores en todo lo que esté a nuestro alcance, porque reconocemos que sería de gran beneficio para dar a conocer a todo el pueblo las maravillas de estos lugares. ¿Usted se dio cuenta, señor Adame, el día de ayer, las comunicaciones que hicimos por onda corta, a los puntos, se acuerde cuáles puntos pudimos contactar? A mi modo de observar, estas cosas fue una cosa magnífica, solamente que tuvieron un contratiempo los muchachos con un condensador que se quemó de la planta, después de tanto estar trabajando dentro de la lluvia, porque de todo el día de ayer fue a llover y se les descompuso el aparato, un aparato muy costoso que instalaron aquí. Se estuvieron comunicando con algunos lugares de la República. ¿Se acuerda de cuál era? Sí, me recuerdo que comunicaron con Yucatán, con Cuba, con Zacatecas, Tijuana. Y por acá, por Sonora. Por Sonora, por Chihuahua. Chihuahua también, cuando en eso se trataba de lograr la comunicación con Ciudad Juárez, cuando en eso se quemó el condensador del aparato y ya no logramos nada. Pero sí vimos el esfuerzo de estos muchachos tan entusiastas. ¿Cómo oía usted las demás estaciones que contactaron con nosotros? Las oía muy claras, se oye muy bien a estos lugares que entiendo yo que dado por la altura, los conocimientos de estos señores, creo yo que más adelante van a lograr una comunicación para donde ellos quieran, yo creo. Pues señor Adame, muchas gracias por sus palabras. Y vuelvo a repetirles a ustedes, aquí no nos hablamos de tú, ni de usted, ni nada. Aquí ya estamos bien, bien interiorizados todos con sobrenombres. Por cierto que a Tino le confirmaron su sobrenombre del soldado desconocido el día de ayer por onda corta. Nos faltaba bautizar a Tino. Y por allá el señor Sainz de la XC2AC de Chihuahua
Le puse el nombre del soldado desconocido. Ya tenemos aquí al 7/8, al Juan y medio, al soldado desconocido, al jefe pluma blanca, al pelo y al sordo. ¿Qué les parece a ustedes? Una media docena de vagos que hemos venido por aquí maravillosas barrancas del cobre a transmitir estos reportajes a través de Radio 13. Muchas gracias, muy buenas noches, señora Dami, hasta la próxima. Gracias, estimado Radio Escuchas. Muchas gracias. Hasta mañana a las 22, Arturo Luján desde las barrancas del cobre les desea suerte.